¿Cómo tú estás, mi amor? Estamos bien, mi cielo. ¿Y tu mamá? Estamos bien, todo bien. ¿Y tú cómo te sientes? Ese es mi pai. Qué linda. Sí, sí, sí. Dáselo, yo me encargo. Gracias, amor. ¿Qué sientes cuando ves esas expresiones de la gente de, en las esquinas todavía pregonando sus necesidades? Mira, en la cultura del dominicano, y me excusa que te interrumpa, o necesidad real. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, pero una cultura que ha sido afianzada justamente por los malos gobiernos. Nosotros tenemos una tendencia ahora gubernamental que, a cambio de incitar a la productividad nacional o a la productividad individual, lo que hemos creado es un país de dependencia. O sea, y eso lo han hecho adrede, eso lo han hecho a propósito para poder consolidar un poder absoluto como el que tiene hoy en día el Partido de la Liquidación Dominicana aquí en la República Dominicana. Un poder político. Un poder político absoluto. Porque, dependiente, correcto, del presupuesto. Tenemos 1 millón de madres que están esperando todos los meses su tarjeta de solidaridad. Tenemos 700,000 empleados públicos que dependen directamente del Poder Ejecutivo para poder subsistir, no solo ellos, sino su familia también. Y eso es algo que ha permeado, ha llegado a calar en todos los estamentos de nuestra sociedad. Yo soy de los que entiendo que esa ayuda, que es una miseria, hay que fortalecerla, pero a la vez hay que trabajar para desarrollar la economía del país, para que más tarde que temprano la productividad llegue a bajar los niveles del desempleo y esas personas que hoy dependen del bono gas, del bono luz y de toda esa serie de dádivas del gobierno puedan ser entes productivos a favor de la sociedad y empezar a desmontar, en la misma medida que nosotros vamos incrementando esa productividad, entonces ir desmontando ya lo que es esas dádivas, que ha creado una dependencia total y absolutamente despreciable de la sociedad, que depende del gobierno y de personas que lo que están haciendo es, simple y sencillamente, esperando ese chequecito, esperando ese dinerito que ellos le dan. Y eso es algo que nosotros tenemos que borrar, porque no es justo ni es bueno en este momento que una sociedad productiva que dice tener un crecimiento de un 5% este año... Que mantiene los estándares y unos niveles... En su justa realidad. Así es. Lo que pasa es la composición, porque no estamos hablando de un país industrializado. Correcto. Y de generación de empleos, sino un país con una economía de servicios. Correcto. Y lamentablemente con una carencia educativa. Eso donde es hay así. Una mala formación. Un país que hoy tiene un componente tan interesante como es el turismo en su economía como base. Así es. Sin embargo, ¿qué cantidad de dominicanos o cuál es el promedio del nivel de educación que sabe más de un idioma? Sí, no, o sea, es...